ongi etorri aurrera euskal sozialistak. Compañeras y compañeros, por una Europa más social, más feminista, más verde, necesitamos más Teresa, más Europa, más Euskadi, más PSOE. Recibamos a nuestra futura eurodiputada Idoia Mendia, al secretario general de los socialistas vascos, Ernesto Andueza, a la candidata a las elecciones europeas, vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, y al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Arratsaldeon, arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Barakaldo, arratsaldeon Euskadi. Echaba yo un poco de menos esto de ser telonero en un mitin, oye. Lo de los mítines no, porque ya venimos ya con el calentamiento, el precalentamiento, la euforia, los buenos resultados, así que afrontamos este mitin, esta campaña con la ilusión, con la fuerza, con la entrega, con la esperanza de siempre. Hoy es un día bonito, hoy es un día grande para los socialistas vascos. Estamos evidentemente muy contentos con la presencia de nuestro presidente del Gobierno y nuestro secretario general, una vez más apoyando a los socialistas vascos en una campaña. Ongi etorri berriro ere, zure etxera, Pedro. Esta es tu casa. Casi te empadronaste en las últimas elecciones autonómicas. Aquí ya sabes que tienes un sitio en el que te acogemos siempre con los brazos abiertos. Como decía, esta es tu casa. Esta casa que también, por supuesto, lo es de quien va a ser la voz de Euskadi en Bruselas, nuestra candidata Idoia Mendia. Este es un momento álgido en nuestra campaña aquí en Euskadi, en esta campaña de las elecciones europeas, con la visita, como os decía, de nuestro presidente y secretario general Pedro Sánchez y también, por supuesto, con la presencia de nuestra flamante candidata a cabeza de lista, Teresa Rivera. Un referente. Un referente a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático. Artífice, protagonista de la Agenda Verde aquí en España. Impulsora de esa excepción ibérica que ha supuesto un ahorro de más de 5.000 millones de euros. Un referente, como decía, un referente que marca desde España el ritmo y las políticas que se están haciendo en tantos ámbitos en Europa. Y qué orgullo como socialista saber que el Partido Socialista Obrero Español, que este Gobierno, que nuestro presidente Pedro Sánchez y nuestra vicepresidenta Teresa Rivera no solo son un referente, que el socialismo español
está liderando esta Europa del siglo XXI. ¡Qué inmenso orgullo saber que somos nosotros, los socialistas españoles, los que estamos a la vanguardia de esta Europa que tenemos que seguir construyendo entre todos y todas! Y, por supuesto, este también es un momento álgido para el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Un momento álgido que empezó en las pasadas elecciones municipales y forales, en la que conquistamos más alcaldías, entre ellas la de la capital de Euskadi, Vitoria-Gasteiz, que continuó con un rotundo triunfo del Partido Socialista de Euskadi en las elecciones generales del 23 de julio, donde fuimos primera fuerza política en Euskadi. Y que, por supuesto, tuvo su continuidad el pasado 21 de abril con unos excelentes resultados en Euskadi. Se va a cumplir lo que dijimos en campaña. Somos los que vamos a decidir el futuro de Euskadi con más fuerza, si cabe, que en la pasada legislatura. Estamos ya casi en el ecuador de esta campaña. Y no me voy a cansar de insistir y de repetir a diario en cada acto en el que tenga la oportunidad de decirlo, que estas elecciones son tremendamente importantes, que nos jugamos el futuro de Europa. Y si nos jugamos el futuro de Europa, nos estamos jugando el futuro de España y, por supuesto, también el futuro de Euskadi. El futuro de Euskadi también está en juego el próximo 9 de junio. Y algunos todavía se están preguntando qué es Europa. Y a esos que se preguntan qué es Europa, podríamos responderles con muchísimos argumentos políticos, sociales, económicos, de muchos ámbitos. Pero yo creo que es mucho mejor responderles con datos. ¿Qué es Europa? Europa son esos millones de vacunas que han llegado a España y a Euskadi para salvar miles y miles de vidas y superar el COVID. Europa son esos millones de empleos salvados gracias a esas ayudas europeas que nos permitieron también poner en marcha los ERTEs. Unos ERTEs que han salvado cientos de miles, millones de empleos en este país. Cientos de miles de empresas que pueden seguir subiendo su persiana día a día gracias a esas ayudas que también vinieron de Europa. Europa es la posibilidad de aplicar esa excepción ibérica que ha hecho posible que cientos de miles de hogares en Euskadi hayan podido pasar el invierno de una manera mucho más holgada, especialmente las familias que más lo necesitaban. Europa son todos esos millones, más de 3.000 que vinieron en el ejercicio anterior, provenientes de los fondos Next, que están haciendo posible que empresas punteras, que empresas que son un baluarte de la economía vasca, estén poniendo en marcha proyectos como el de Mercedes, como el de Basquebol, como el corredor vasco del hidrógeno verde. Eso es Europa. Europa es la respuesta a los desafíos, es la respuesta a los problemas reales que tiene la ciudadanía. Es esa Europa que responde cuando las cosas se ponen difíciles y colabora con los gobiernos para salir adelante y hacer posible que la vida de la gente sea mucho mejor. Eso es, todo eso es Europa. Fijaros si nos jugamos mucho el próximo día 9 de junio. Y además, Europa es la respuesta a todas esas incógnitas, esos desafíos, a todos esos problemas, desde los principios de igualdad, de solidaridad, de justicia social, de sostenibilidad, de modernidad, de innovación, de progreso, de paz, de libertad. Es la respuesta desde los principios y los valores que llevamos defendiendo más de 145 años los socialistas en este país. Es la respuesta desde esos mismos principios. Por eso yo hoy digo que queremos a Europa, pero que no queremos quedarnos ahí, que queremos a Europa y que queremos más Europa en nuestras vidas, porque más Europa es menos desigualdad, porque más Europa es menos violencia machista, es más diversidad, porque más Europa es más pluralidad, porque más Europa es más respeto al diferente, porque más Europa es más derechos para todos y para todas, porque más Europa es más empleo y con mejores salarios y con mejores condiciones laborales, porque más Europa es más cohesión y también es más unidad, porque más Europa, compañeros y compañeras, es más paz y más libertad, es más concordia y es más convivencia. Y eso es lo que le hace falta a Europa, a España y a todo el mundo.
Y hay algunos en Euskadi, que están muy despistados, que parece que no se enteran, que no terminan de conectar con qué es todo lo que nos jugamos en estas elecciones europeas. Porque el debate en estas elecciones no está en la soberanía que reclaman ni el PNV ni EH Bildu. No podemos ser tan cortos de mira y estar permanentemente fijándonos en nuestro ombligo. Euskadi y la ciudadanía vasca no quiere alejarse de Europa. ¿Qué es lo que pasaría si los nacionalistas consiguen su objetivo de tener una Euskadi independiente? El debate en estas elecciones y en todas no es independencia sí o independencia no. Es avance o retroceso. Es progreso o evolución. Son ellos o somos nosotros. Es el Partido Socialista Obrero Español o es el PP y Vox. Ese es el debate. Ese es el debate en estas elecciones. Eta hauteskunde hauetan ezin dugu utz egin, ez Europari, ez Espainiari, eta ez Euskadiri. Europara hauteskunde hauetan ez daude jokoan Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduren obsesioak. Hemen etorkizuna jokoan dago, benetako etorkizuna jokoan dago. Soberanismoa ez dago jokoan, ez dago guz diskurtsoetan, ez dago kaleetan, ez dago inon. Hemen jokoan dagoena gure etorkizuna da. Eta etorkizuna arriskuan dago Alderdi Popularra eta Boxek irabazten badute. Eta haiek ez irabazteko, ez dago beste alternatibarik. Haiek ez irabazteko, Alderdi Sozialista da alternatiba bakarra. Ez dago beste alternatibarik Euskadiko Alderdi Sozialistari bozkatzia baino. Ez dago beste alternatibarik. Porque la derecha y la ultraderecha han aunado tanto sus esfuerzos que ya no se distingue entre unos y otros, ya son lo mismo. Ya lo veníamos advirtiendo en las pasadas elecciones generales. Pero es que ahora hay una novedad, que es una novedad mucho más importante. Feijóo ya no lidera esa coalición. Feijóo es el títere de la ultraderecha. Ahora el que lidera esa unión es Abascal, y eso es mucho más peligroso. Tener este país, el futuro de Europa, en manos de esa ultraderecha que lo único que quiere es destruir Europa. No podemos permitirlo. Por eso, el próximo día 9 de junio hay que ir a votar. Nadie se puede quedar en casa. Hay que ir a votar. Y lo que es más importante, hay que ir a votar al Partido Socialista Obrero Español de manera inequívoca y masiva. Porque somos los únicos que somos capaces de frenar a la derecha y a la ultraderecha. A esa coalición de la motosierra, como dice Idoia Mendia, somos los únicos capaces de parar a Abascal, a Feijóo, a Meloni, a Le Pen y a todo ultraderechista que se ponga delante nuestro. El Partido Socialista Obrero Español, no lo olvidéis, somos los únicos capaces de frenar a la derecha y a la ultraderecha. Y no está en juego nada distinto de lo que estaba en juego el pasado 23 de julio cuando el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Esquerra, cuando el Partido Socialista Obrero Español ganó de manera contundente las elecciones generales en Euskadi. Y como el pasado 23 de julio, Euskadi el próximo 9 de junio va a volver a llenar las urnas de puños y rosas, de libertad, de paz, de esperanza, de futuro para este país. Va a llenar las urnas de un futuro mucho mejor para todos y para todas, porque votará más Euskadi, porque votará más España, porque votará más Europa, porque votará a Idoia Mendia y a Teresa Rivera. Con ella os dejo. Eskerrik asko. Muchas gracias, Eneko, y muy buenas tardes. Da mucho gusto estar aquí por muchos motivos. Esta era una cita que no me voy a perder con mi compañera, con Idoia. Yo digo, pero vamos a ver, aquí esta gente que siempre piensa en grande y a lo grande querrá una victoria grande, enorme. ¿Eh? Una victoria enorme para el
Partido Socialista Obrero Español, que es la victoria que nos merecemos y que necesitamos. Que necesitamos porque también es grande el miedo que da a muchas de las cosas que estamos viendo. Mirad, yo vengo directamente de Bruselas. Ayer estuve en Bruselas, hoy he estado en Bruselas y acabo de llegar, acabo de aterrizar. Entonces, ahora oyendo a Eneco, pues pensaba, pues es verdad, hay que contar qué cosas hacemos en Bruselas, hay que pensar qué es lo que nos proponen los demás hacer, porque así uno puede entender qué es lo que nos jugamos. Así que os voy a contar un poco lo que hemos estado hablando estos días. Vengo del Consejo de Energía y ¿sabéis de lo que estábamos hablando? Hablábamos, por ejemplo, de qué manera toda la transformación del sistema energético en Europa puede favorecer más industria, más competitividad, más empleo, más modernidad, de qué forma toda esa capacidad industrial que hay aquí en Euskadi puede seguir contribuyendo a la mejora de la competitividad europea, de qué manera se puede utilizar la energía como un elemento integrador y así pase lo que pase, venga de donde venga, cualquier amenaza, tenemos capacidad de respuesta desde cualquier sitio de Europa. Puede ser un motor económico, puede ser un motor de integración político, nos ayudará a podernos despedir de esa terrible dependencia y hemos hecho un esfuerzo muy grande durante estos años que Europa tenía de Rusia y eso pues la verdad es que da muchas ganas, ¿no? Ahí discutimos cómo hacerlo, de qué manera, cómo acelerar, cómo esta idea de una energía verde, de una agenda verde puede ayudar a mejor economía, a más Europa, a más competitividad. Entonces en el avión venía pensando, ¿y cuál es la propuesta del Partido Popular para la economía en Europa? ¿Habéis oído alguna propuesta del Partido Popular sobre cuáles son los desafíos económicos de Europa? Ni media, raca, raca. Efectivamente, si preguntas mucho te dirán Puigdemont, pero nada más. Pero es que todavía mejor. Todavía mejor, y además en esto me tengo que concentrar, sobre todo nosotras, las chicas, nos tenemos que concentrar. ¿Cuál es la propuesta de los socios del Partido Popular para la economía europea? ¿Qué es lo que nos propone Vox? Porque es que hace tres días ese vicepresidente de Castilla y León, gracias a la primera medida que tomó Feijóo, lo ha dejado bien claro. ¿Qué es eso de animar a las mujeres a desarrollarse profesionalmente, si lo que nos hace falta es más niños? Para a continuación acordarse de que son ellos los que luego cuando tienen divorcios difíciles, pasa lo que pasa y por si acaso levantan las medidas de apoyo a las mujeres. Así que esa es la alternativa. Eso es lo que nos jugamos en economía, porque se habla de más cosas en Europa, se habla de más cosas. Se habla, por ejemplo, decía antes, bueno, pues vamos a reducir nuestra dependencia de Rusia, queremos apoyar la libertad, los valores, la democracia que representa Ucrania, la Carta de Naciones Unidas con sus fronteras. Y qué barbaridad, qué orgullo, qué satisfacción el que haya habido ese conjunto de países con España a la cabeza, con Irlanda, con Noruega, que hayan querido dejar bien claro que Europa defiende los derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas, siempre, ocurra lo que ocurra y sea donde sea. Así que también se habla de política exterior y de modelo de política exterior. Y estos días llegaban los ecos de cómo Macron pensaba, hombre, igual esto hay que hacerlo. Estos días llegaban los ecos de cómo el alto representante de política exterior de la Unión Europea, nuestro querido y admirado Josep Borrell, consigue mover toda la diplomacia europea en esa dirección. ¿Habéis oído algo del Partido Popular al respecto? Un poco, pero no había entendido nada, porque están hechos un lío con respecto a si hay que defender o no los derechos humanos o con respecto a qué es lo que hay que hacer con respecto al reconocimiento del Estado de Palestina. Y ese es un debate real en
en el mundo? ¿Qué papel quiere jugar Europa en el mundo? Y entonces, con estos adversarios del Partido Popular todavía confundidos y sin saber qué hacer ni qué decir, si hay violación o no de los derechos humanos, si el derecho internacional depende, vemos a sus socios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vemos a sus socios. ¡Qué vergüenza! ¿Esa es la Europa que queremos? No. Bueno, pues este es otro de los temas que se habla en Europa. Pero no os creáis que hay más, hay muchos temas. Aquí como no hablan de esto, no hay manera de hablar de esto, y Doña y yo nos empeñamos, el presidente y yo nos empeñamos, y cuesta que no veas, hacer ver por qué es importante Europa. Pero es que hablan de estas cosas. Hay más cosas de las que se habla. Se habla con orgullo de la capacidad que ha tenido Europa para responder unida ante la crisis de la COVID, ante la crisis energética, cómo hemos demostrado que con solidaridad y unidad puede haber respuestas socialmente justas y cómo sigue habiendo desafíos en materia de justicia social y de oportunidades para los jóvenes y cómo esto nos tiene que llevar a pensar de qué manera construir esa agenda social, responder a la demanda de vivienda a precios razonables, que es un derecho para todo el mundo y en particular para nuestros jóvenes. Y cómo eso nos tiene que llevar a pensar también en una justicia fiscal en la que los que más tienen paguen más y, por tanto, pensar en ese impuesto para las grandes fortunas. En que no se mire para otro lado cuando las grandes compañías energéticas o financieras, los bancos, tengan beneficios extraordinarios como consecuencia de una crisis y una situación tan dramática como la que hemos vivido. Y nos preguntan con admiración, ¿cómo lo hicisteis? ¿De qué manera podemos seguir trabajando en esa hipótesis? Justicia fiscal para servicios sociales, para facilitar las cosas a la gente, para activar la ley de dependencia que se les olvidó en el cajón en el año 2012 y que ha vuelto a suponer el ofrecer servicios y acompañamiento digno a quienes lo necesitan, para becas, para poder garantizar, como digo, que tendremos que seguir pensando no en cómo nos quedamos en la situación que hemos heredado, sino cómo superamos todos juntos las dificultades y los desafíos que tenemos por delante. Y los derechos que ellos ven como sus negocios, pero no los derechos. Bueno, pues en estas estábamos hablando de estas cosas cuando os voy a contar otra cosa que también me ha pasado en Bruselas. Y es que me ha entrevistado un medio económico internacional muy importante. Y esto os va a gustar mucho, porque me ha preguntado. Porque me ha preguntado, oye, vamos a ver, entonces, esto es importante para esta tierra. Entonces, ¿qué pasa? Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Claro, China está ahí ganando todos los pulsos y el coche eléctrico y qué ocurre. Y entonces, aquí la gente está nerviosa y quiere frenar la agenda verde. Pues es que es justo lo contrario. Tendremos que acompañar al sector del automóvil en Europa y en España, porque es un sector muy potente, que genera mucho empleo, mucha actividad, los componentes se fabrican en esta tierra. Así que tendremos que acompañar para que estén a la altura de qué es lo que se necesita en este momento en que la economía está cambiando tanto. Ahora bien, si no entendemos que esa agenda verde es precisamente el motor de transformación y modernización de nuestra economía, hoy tendremos un problema con los coches. Si miramos para otro lado, a saber qué problemas tendremos dentro de 10 o 15 años. Debemos pensar con honestidad cuáles son los desafíos a los que hay que hacer frente y hacerlo pensando siempre en los trabajadores, en los consumidores, en la modernización de la industria para seguir generando riqueza en nuestro territorio, para seguir manteniendo una Europa próspera también desde el punto de vista industrial. Ah, pues es verdad. Pero oye, resulta que todos los datos macroeconómicos en España son espectaculares. España va, literalmente, así me lo dijeron en inglés, como un cohete, como un rocket, me dijeron.
Y claro, ¿qué dije yo? Pues es verdad, va como un cohete. ¿Y entonces por qué protestan? ¿Por qué protesta el Partido Popular todo el rato? Digo, ah, pues es muy buena pregunta. Porque su agenda económica es Puigdemont. Así que sí, 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 claro que podemos. Y claro que nos miran. Y claro que tenemos la capacidad de poner de manifiesto que hay maneras y maneras de resolver los problemas. Y que los problemas y los desafíos pueden aparecer. Pero que cuando uno piensa sin esconderse, sin mirar para otro lado, escuchando y poniendo a la gente en el centro de las decisiones, poniendo en valor la justicia social frente a aquellos que solo ven negocio, exclusión, xenofobia, salimos ganando todos, salimos ganando todos. Esto nos importa porque cuando ponemos en valor que es posible afrontar los problemas con compromiso, con honestidad, con solidaridad, sabiendo que la convivencia, la generosidad, el ir más allá de las narices de uno, pensar un poco más adelante, salimos ganando todos, encontramos maneras de resolver los problemas. Y por eso hoy es también un día especial. Porque hoy nos sentimos orgullosos de una medida que fue complicada. Aquí también lo sabéis. Sabéis perfectamente que en esta legislatura que acabamos de terminar ha sido la legislatura en que más veces se ha preguntado al Gobierno cosas en las sesiones de control que incluyera la palabra ETA. No saben otra cosa. Es su manera de hacer campaña, de hacer oposición. Cero propuestas. Heredamos dos referéndum, una declaración unilateral de independencia. Sabíamos que había que apostar por la convivencia y hoy se ha dado un paso adelante. Muchas gracias, querido presidente, por pasar a la convivencia. Así que ni las mujeres estamos para que nos digan cuándo tenemos que tener hijos o de qué manera nos tenemos que divorciar. Ni la economía consiste en qué es lo que haga Puigdemont. Ni los servicios sociales pueden ser sus negocios. Ni Europa debe bajar la guardia, sino al contrario, debe defender con orgullo y satisfacción libertades, derechos, convivencia y un orden internacional basado en reglas en todas partes. Y eso es lo que nos jugamos. Eso es lo que nos jugamos en Europa, frente a esa foto del aquelarre por la que también preguntan y en la que hay que decir con total rotundidad que no hay ultraderecha buena y ultraderecha mala, que hay valores, derechos, libertades y convivencia, o bien exclusión, imposición y un modelo único de entendimiento de libertad del insulto con el que no queremos convivir. Como pensáis en grande, el 9 de junio las urnas a rebosar de votos. Queridos, os dejo con el presidente del Gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Baracaldo. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Eneko, Idoia y, por supuesto, a la vicepresidenta. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Muchas gracias, compañero. Yo no sé, pero vamos, yo tengo unas ganas de que llegue el 9 de junio porque les vamos a ganar. Les vamos a ganar al Partido Popular y a Vox. A los dos. A los dos juntos. Ha dicho alguien antes, alguien, no sé si ha sido Teresa, pero es verdad que Europa nos mira, el mundo nos mira,
porque está viendo cómo democracias asentadas en Estados Unidos, en Latinoamérica, también aquí en Europa, están sufriendo el avance de una ola reaccionaria, donde el protagonista o es la ultraderecha o es la derecha aupada por la ultraderecha. Pero al final, tanto monta, monta tanto. Y aquí, en cambio, ven en España que el pasado 23 de julio frenamos con el voto a esa internacional ultraderechista. Por eso tengo muchas ganas de que llegue el próximo 9 de julio, porque yo veo que hay remontada, porque veo que vamos a ganar las elecciones y que el Partido Socialista va a ser la primera fuerza en las próximas elecciones del 9 de junio. Hoy hemos tenido una prueba de ello. Yo lo pensaba hoy en el Congreso de los Diputados, a propósito de la aprobación de la ley de amnistía. Yo pensaba, decía, oye, ¿qué sería de este país si aquellos que hoy, de nuevo, han insultado, han montado bronca y han chillado, gobernaran con Feijóo como presidente y Abascal como vicepresidente del Gobierno? Estaríamos en la confrontación permanente. Y, en cambio, lo que ha ganado hoy, como ganó el pasado 23 de julio, son los valores que representa el Partido Socialista, que son el avance social y la convivencia. Porque gracias a la respuesta social hemos superado las crisis económicas de la pandemia y de las guerras en Oriente Medio y en Ucrania. Y gracias a la apuesta por la convivencia hemos superado la mayor crisis territorial de la historia de nuestra democracia en Cataluña el pasado 2017, cuando gobernaba la derecha. Que no quepa duda. Porque gracias a esa apuesta por la convivencia y por las respuestas sociales a la crisis, hoy España está más unida y es más próspera que en 2017, cuando gobernaba el Partido Popular. Y esta es la cuestión. Lo que rompe España, lo que no garantiza la unidad de España, y por supuesto tampoco la de Europa, son los pactos de la derecha y la ultraderecha. Y lo que hace más fuerte a nuestro país y más unido son las políticas de convivencia y de respuesta social que estamos poniendo en marcha los gobiernos desde hace 6 años a esta parte. Y luego se sorprenden si lo que rompe la convivencia en nuestro país son esos pactos entre la derecha y la ultraderecha. Si además, no deja de sorprenderme que ellos se sorprendan. Me refiero al Partido Popular de Feijóo, cuando radicalizan y extreman sus discursos, al final hay alguien siempre más extremo que ellos. ¿Para qué sirve votar al Partido Popular si vale lo mismo que votar a Vox? Entonces, ¿para qué votar a Feijóo si todos los votos van al mismo saco que es el de Vox? Hace un año, por estas mismas fechas, el pasado 28 de mayo, afortunadamente no aquí, lo recordaba en eco en Euskadi, pero desgraciadamente en otras partes de España sí, se auparon como consecuencia de las elecciones municipales y autonómicas distintos gobiernos municipales y autonómicos del Partido Popular con Vox, de Feijóo con Abascal. Esa es la gran contribución de Feijóo a la política española. ¿Y de qué ha servido, si hacemos un balance durante estos últimos 12 meses, lo que ha hecho Feijóo y Abascal allí donde han gobernado? Ha habido retroceso en igualdad entre hombres y mujeres, debilitando todas las estructuras, todas las partidas presupuestarias vinculadas en esa lacra y esa violencia estructural que representa la violencia de género contra las mujeres. Ha habido censura en la cultura. Ha habido persecución al colectivo LGTBI. Ha habido paralización de las políticas de cambio climático, de adaptación y mitigación al cambio climático, hasta incluso paralizando la construcción de carriles bici. ¿Pero qué tendrán contra las bicis? Y si hablamos de estos últimos días, de la política internacional, pues efectivamente el pasado martes este gobierno abrió camino en Europa. Y junto con Noruega y con Irlanda, y mañana mismo Eslovenia también, reconocimos el Estado palestino y lo hicimos porque reconocemos y defendemos la legalidad internacional y el orden internacional basado en reglas y el respeto y el compromiso con el derecho internacional humanitario. Y
Y es curioso. Es curioso ver a estos patriotas, ¿no? Que se van corriendo a hacerse una foto con Netanyahu ahí en Israel y le animan a continuar con esa masacre y esos bombardeos indiscriminados de la población de Gaza. Apelan a la patria y la venden por hacerse una foto con los que insultan a España, Milei, y con los que amenazan a España, Netanyahu. Pues nosotros reconocemos al Estado palestino porque defendemos esa legalidad internacional, defendemos un orden internacional basado en reglas y lo hacemos en Ucrania, apoyando a Zelensky, como lo hacemos también en Gaza, apoyando a los palestinos y a las palestinas y a la autoridad palestina. Eso es lo que hace un gobierno coherente, como el gobierno de España. ¿Os habéis preguntado, antes lo decía Eneko y Teresa en sus intervenciones, por qué la internacional ultraderechista se convocó en España hace un par de semanas? Porque no es casualidad que vengan a España. Por cierto, que yo creo que si de algo ha servido es para abrir los ojos a muchísima gente y también los oídos que han escuchado por boca del presidente de Argentina aquello que piensan, pero no se atreven a decir, ni Vox ni tampoco el Partido Popular. Han dicho que la justicia social, que es el basamento de nuestra democracia, el basamento del proyecto europeo que evidentemente está en juego el próximo 9 de junio, es una aberración. Han dicho que la justicia social es una aberración. A ver, antes hablaba Eneko de la pandemia. Recordemos, ¿sabéis cuánto costó al Estado, a la sanidad pública, durante la pandemia, cada día una cama UCI? 3.500 euros al día. ¿Cuánto cuesta un trasplante de pulmón al Sistema Nacional de Salud? Más de 135.000 euros. ¿Cuánto cuesta la matrícula de nuestros jóvenes cuando van a la universidad, una universidad pública o al instituto? Entre 7.000 y 9.000 euros. O más. Pero efectivamente, no es menos, es más. ¿Quién de la clase media y de los trabajadores y trabajadoras podría hacer frente a eso con sus recursos privados y no con el estado del bienestar? Eso es lo que nosotros defendemos. Eso es lo que representa la socialdemocracia. La justicia social no es una aberración. Lo que es una aberración es defender los intereses de una minoría de privilegiados detrás de una falsaria bandera de libertad. Eso es lo que hace la internacional ultraderechista. Por eso, tengámoslo claro, porque siempre, como ha dicho Eneko, hay disyuntivas que resolver con nuestro voto cada vez que somos convocados a las urnas. Y en esta ocasión está bastante claro. O estamos con la justicia social o estamos con Milei. O estamos con la paz o estamos con Netanyahu. O estamos con el compromiso climático o estamos con Aznar. O estamos con la convivencia o estamos con Ayuso. O estamos con el juego limpio o estamos con Feijó. Y quien quiera justicia social, convivencia, paz y juego limpio, tiene que votar al Partido Socialista el próximo 9 de junio y no votar al Partido Popular ni a la internacional ultraderechista. Esa es la disyuntiva a la que nos enfrentamos el próximo 9 de junio. Y mirad, ellos han puesto el foco en España porque demostramos con el voto que podemos pararles. Ellos saben además, y por eso nos atacan, que es el Partido Socialista quien puede pararlos. Hay dos siglas en estas elecciones que representan a la internacional ultraderechista, todos lo sabemos, Feijóo y Abascal. Pero solamente unas son las que pueden frenar
a esa coalición reaccionaria, que son las siglas del Partido Socialista Obrero Español. Y porque ellos lo saben, nos atacan. Y porque ellos lo saben, vienen a España a insultarnos, a vejarnos, a decir que todo lo que hacen en España es absolutamente, bueno, pues aberrante, por utilizar de nuevo las palabras del presidente de Argentina, Milei. Por cierto, todo nuestro cariño a un inmenso y gran pueblo como es el de Argentina. Pero si nos atacan es porque saben que nosotros estamos refutando, no de palabras, sino con hechos, todos y cada uno de sus postulados. Estamos demostrando que se puede crecer, como estamos creciendo, que se puede crear empleo, como estamos creando empleo, más de 21 millones de personas trabajando y cotizando la Seguridad Social, más de 10 millones de mujeres por primera vez en la historia de la Seguridad Social cotizando y trabajando en la Seguridad Social, y subir el salario mínimo interprofesional, un 54% en estos últimos años. Eso es lo que estamos demostrando frente a su aberración de la justicia social. Estamos demostrando que podemos reconstruir el Pacto de Toledo, que podemos revalorizar las pensiones conforme al IPC y cómo vamos a acabar esta legislatura en el año 2027 con una hucha de las pensiones rellenada con 25.000 millones de euros para que la gente joven, cuando se jubile, tenga también la garantía de contar con una pensión digna. Estamos demostrando que se puede hacer una transición energética y reindustrializar Euskadi y España. Estamos demostrando que el feminismo, que la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, hace las sociedades más fuertes, más justas y más prósperas. Estamos demostrando con hechos que podemos hacer una apuesta decidida por la educación pública y rebajar en un 4% la tasa de abandono escolar temprano de nuestros jóvenes, como hace este gobierno desde que ostentamos esa responsabilidad desde 6 años a esta parte. Estamos demostrando que podemos reforzar el estado del bienestar, la dependencia, la sanidad, la educación, levantar un quinto pilar del estado del bienestar, que es la vivienda para la gente joven en Euskadi y en España, como vamos a hacer durante estos 4 años de legislatura, y al mismo tiempo consolidar las cuentas públicas. Vamos a acabar este año con un déficit público del 3% respecto al Producto Interior Bruto. Y hay otras economías, como Francia, que está por encima del 5% de su PIB, o como Italia, por encima del 7%. Nosotros reforzamos el estado del bienestar y cuadramos las cuentas públicas. Y eso es lo que exaspera a la internacional ultraderechista, porque demostramos que podemos hacer las cosas mucho mejor que ellos. Llevan 6 años. España se hunde. España se rompe. España se rompe, pero se ha ganado Salvadorilla las elecciones en Cataluña. España se hunde. Pero vamos a ver, si España crece, pues como es la carrera de esta artista que tenemos por ahí por España estos días, Taylor Swift, es imparable. Pues igual la economía española, imparable. En un contexto geopolítico complejo como el que estamos viviendo. Por eso, yo no sé vosotros, pero yo tengo unas ganas de que llegue el 9 de junio para ganar a esta ultraderecha y a esta derecha, votando socialista. Dejadme terminar con una reflexión, porque a ver, si la política la hacen las personas, ¿estamos de acuerdo, sí o no? A ver, ¿vosotros qué queréis? ¿Una Europa, la Europa de Pepe Borrell, que defiende al Estado de Palestina? ¿La Europa de Nadia Calviño, que nos trajo los ERTEs durante la pandemia? ¿Y la Europa de Teresa Rivera, que defendió la imposición a las grandes energéticas cuando estaban subiendo sus beneficios durante la crisis energética provocada por Putin en Ucrania? ¿O queréis la Europa de Abascal, de Aznar, de Feijóo, de Orbán y de los amigos de Milei y de Trump? Pues a votar el próximo 9 de junio socialista y hacer que el Partido Socialista sea de nuevo la primera fuerza política en nuestro país. A por ellos, a ganar y a ganar.